Belén, ¿dónde estás? And caverns old, the pines were roaring on the high. Vi a la bestia aceptar la ofrenda y tomando el cordero en sacrificio, se sumergió a las profundidades del infierno. Pobre de aquel que intente salvar el sacrificio de su condena. Crónica de la bestia. Trees like torches blaze with love. Nunca resulté una persona muy creyente. Y no me importaba hacerlo. Dios y el infierno estaban lejos de mis planes. Era un hombre común. Tenía un trabajo, una casa, una familia con una esposa y una hija de 6 años. Pero un día algo ajeno a mi entendimiento me lo arrebató. Y tuve que creer para sobrevivir. Todo sucedió hace 1 año. Unos fanáticos religiosos se llevaron a mi hija y la sacrificaron en un antiguo y oscuro rito. Nada pude hacer para detenerlos. Habían desaparecido en la nada robándose lo que más amaba en la vida. Ahora, según entiendo, el alma de mi hija ha quedado varada entre la tierra y el infierno, esclava del ente el que fue dada en sacrificio, y este no la dejará ir jamás. Me he prometido liberarla de su condena, sin importar con lo que tenga que enfrentarme. Llevo mucho tiempo estudiando libros, manuscritos, descubriendo lugares, símbolos, algo que me conduzca al final de esta pesadilla. Una forma de liberar a mi hija del demonio que la posee. Después de tanto luchar, estoy muy cerca de encontrarla. Lo presiento. Ya es hora de que mi hija descanse en paz. Ruego a Dios, me acompañe. ¿Hola? Sí, no. No, no cortes. Escúchame. Escúchame, por favor. Unos minutos nada más. No, no. Esta vez... Sí. Sí, estoy en un lugar. Vine siguiendo unas pistas. Sí, es sobre ella. No es una obsesión. Estoy detrás de algo importante. Sí. Ya sé que no está, ya sé. Pero se la llevaron. Hicieron un sacrificio con nuestra hija, ¿no entendés? Ya sé, ya sé. Yo también la extraño.
Es por eso que hago todo esto. Aunque no lo creas, la veo en todas partes. Pero hay algo que no me deja llegar a ella. ¿Café? Sí, sí. Podría darte muchas explicaciones. Lo único que te voy a decir es que siento que estoy cerca de poder liberarla. Sí, también esto es por nosotros. Te amo y te amé siempre, ¿sabes? Lo bueno es que el final está cerca y todo va a terminar. Sí, llegué a estar con mi hija, pero no sé si era lo que esperaba encontrar.